I want to say that Kathy's presentation was exceptional and very complete and is extremely helpful in the formation of your data management plans. I guess, Paula, I'm just trying to determine the rhythm here, so let me know. Paula, go ahead. Paula, ¿estás ahí? Bueno, estaba traduciendo con el mute. Ahora, Erika tiene el gusto de saludarlos, de estar acá a compartir también su presentación sobre datos abiertos. La presentación de Kathy fue muy completa y exhaustiva. Yes, thank you. So I can speak on behalf of Open Data from two perspectives. In the Belmont Forum, we also have an open data policy and principles that is international, but I also have a background in funding, and I have been on the side of compliance checking data management plans. Voy a hablar de los datos abiertos desde dos puntos de vista. Por un lado, el Foro Belmont tiene una política y principios de datos abiertos que es internacional. Y por el otro lado, yo tengo una formación en financiamiento y estoy a cargo del chequear el cumplimiento de los planes de manejo de datos. So, when creating your plan, there are a number of things to keep in mind that Katie has outlined very carefully. In the first instance, it's that it organizes your research, your communication, your interaction, and helps you visualize outcomes. Al crear el plan hay que considerar una serie de aspectos que Kathy detalló muy bien, y esto va a traer una ventaja porque organiza la investigación, organiza la comunicación y las interacciones. The data management plan is also a record for your funder of the activity and the products that you will generate. I think that the use of data sometimes is misleading, particularly in projects such as these that are transdisciplinary. We want to think of data in its most inclusive form, including knowledge, information, outcomes, transformations. El plan de manejo de datos también sirve como un registro para control de las agencias de financiamiento, sobre todo en proyectos transdisciplinarios donde el uso de datos o los tipos de datos es un poco confuso en el sentido de que incluye conocimientos, información y otras clases de datos. Y respecto del plan, otra de las ventajas que tiene es que además de organizar la investigación, permite ver los avances que se van haciendo. The plan is also a record of the investment of funds, in particular public funds, in research. And the outcomes and information that you share are the return on investment of those funds to the people, to the public. And so it is an important step to plan and manage that information to communicate back to the manager of the public fund how the money was spent. Otro aspecto tiene que ver con el registro de la inversión de los fondos públicos en la investigación. Es decir, al tratarse de fondos públicos, estos datos tienen que volver de algún modo a la gente, ya sea como datos en sí mismos, pero además como productos de la investigación. Y esto permite planificar y gestionar el uso de fondos públicos. The ethical archiving and reuse of information can advance careers, not only your own, but those who can collaborate with you to enhance learning about complex systems.
el archivo ético y el reuso de la información también puede servir para hacer avanzar las carreras de cada uno, no solo las propias, sino también las de los demás en el al reutilizar los datos. What was the last thing you said, please? Let's see if I can rewind myself. So the idea, it advances careers. It does. It advances careers, not only your own, future collaborators that will either cite or collaborate with you on more complex system understanding. Entonces, esto también va a servir para futuras colaboraciones y para la comprensión o el conocimiento de sistemas complejos. And so I think my last two points are going to be from a funding perspective. And that is that the lifetime of the information that you create is measured by funders in terms of return on investment. And the appropriate documentation of the information increases that return on investment to the funder, increasing their interest in the further support of this research. Los dos últimos puntos que voy a mencionar respecto de los datos abiertos son desde el punto de vista del financiamiento. Para las agencias de financiamiento, el ciclo de vida de la información se mide en términos del retorno de las inversiones. Y una documentación adecuada permite un mayor retorno de la inversión y, por lo tanto, un interés mayor de la agencia de financiamiento en continuar proveyendo fondos. And so it's absolutely important that your funder can find your information easily. Open access to information is achievable. There are available templates and guidance online. The easier it is for your funder to find your outcomes and match them to your project, the quicker your report will be approved. And in your instance, you're providing data at the end of your project. If in the future you have to provide data each year and funding is contingent upon that data, then you will be in a good position to have your funds released to you quickly. Entonces, es muy importante que el que provee el financiamiento pueda encontrar la información con facilidad, un acceso abierto a la información que sea fácil y rápido, que permita ver los datos, la información, los productos de la investigación, va a ayudar a que el proyecto, a que los informes sean aprobados, pero además de una forma mucho más rápida. Entonces, en caso de que se presenten informes anuales o cosas con cierta periodicidad, al estar ordenado y al no demorar la agencia de financiamiento en encontrar la información, también el ritmo de pago de las cuotas anuales se acelera o se mantiene, digamos, dentro de los plazos. Thank you, Alma. Thank you, Kati, for letting me address the group, and thank you for this excellent workshop.